Las balas de los intolerantes en el sector El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín generaron terror entre la comunidad y los medios de comunicación que cubrían la noticia. Una de esas balas impactó al camarógrafo Alejandro Márquez de Cosmovisión Noticias, dejándolo aún más vulnerable al enfrentamiento armado. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se escuchaban zumbar por el aire las balas y en ese momento sentí el golpe en la pierna, me miré y me vi un hueco en el jean y ahí fue donde me di cuenta que me dieron un disparo y empecé a pedir ayuda. Su cámara fue testigo del horror que vivió durante el enfrentamiento armado y evidenció su dolor al ser herido. ¡Ey, un carro, pues! ¡Ayúdame! ¡Ay, un carro, sí, es muy, es un momento muy difícil, además que yo de hecho intenté pararme de nuevo y no fui capaz, entonces empecé como a arrastrarme y todo. Ni su dolor, ni su susto, ni mucho menos su rabia impidieron que soltara su cámara y que dejara de grabar los hechos que se registraban en el momento. No, para pues uno como camarógrafo y como fotógrafo, la cámara es como parte de uno, es casi como si fuera un hijo y uno no se lo va a dejar quitar por una persona y sin importar en el momento que sea, uno no la va a soltar. Hoy, un integrante de los medios de comunicación pasó de informar los hechos de violencia que se viven en la ciudad de Medellín a ser una víctima más de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.